Bueno, buenas noches, amigos. Vamos a empezar la masterclass un poquito retrasados, pero ya vamos a empezar. Hoy vamos a tratar o les voy a enseñar un poco del workflow para seguir dentro de Blender y dentro de Substance Painter para poder crear materiales de procedimiento bastante interesantes y sin tanto esfuerzo. No me voy a poner tanto a pintar yo a mano, pero sí les voy a enseñar cómo se pueden usar o hacer los materiales de procedimiento. Es bastante rápido, es muy padre cómo se hacen esta clase de materiales adentro de Substance Painter y cómo conectan dentro de Blender. La clase pasada y ya les había enseñado un poco cómo se realizaban esta clase de cosas, pero ahora me voy a enfocar un poco más, sobre todo en este asunto de estar mapeando, de estar creando los UVs para nuestros objetos. Tuve unos cuantos días después del famoso terremoto de la Ciudad de México para hacer un par de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, este modelo que les estoy mostrando ahorita, igual está basado en un vehículo diseñado por Jake Parker. Ajá. Este modelo está bastante simpático, ya está mapeado, me lo llevé a Substance Painter, incluso ya me tomé la molestia de crear un personaje y riguearlo. Voy a poner el render en tiempo real. Eso sí, me manché un poco con las texturas. Fueron texturas en 4K. Ahí está el personaje. El setup de luces es muy sencillo. Ni siquiera es un setup extravagante. Es de hecho una imagen que podemos ver en este lado. Ay, me cuesta un poco de trabajo cuando es chico. Es una imagen JPG, ni siquiera es un HDR, es un JPG de un escenario con iluminación de estudio para poder iluminar el personaje, precisamente como si estuviera en un estudio. Aquí podemos ver todo lo que se ha realizado, todo lo que se creó adentro de Substance Painter. El render es un poquito, bueno, y eso que estoy en GPU. Aquí pueden ver, estoy en GPU. Es un poco lento a mi gusto para la clase de procesador, pero igual y es porque tengo Blender, tengo YouTube, tengo todo en vivo, tengo el Substance Painter abierto, ¿no? Entonces estoy ocupando todos los recursos del sistema en cuanto a tarjeta gráfica. Una de las primeras cosas que yo les voy a recomendar es si quieren usar Substance Painter con Blender sobre todo, ¿no? Lo pueden usar con Unity, lo pueden usar con Unreal, lo pueden usar con el sistema que ustedes quieran, lo pueden llevar a Maya, a 3D Studio Max, pero hasta donde yo he visto, por ejemplo en Maya es una bronca, es un problema muy grande llevarte todas las texturas, hacer tu setup de nodos de Substance Painter hacia tu engine de render, ¿no? Que en Maya normalmente es Mental Ray. Igual si te vas a ir a V-Ray o si estás en otro sistema como en Modo, que me parece que usan algo como Mantra o ese Cinema 4D, no recuerdo muy bien, pero es demasiado problemático llevar y crear nodos con este. A mí lo que me gustó de Substance Painter en este es que hasta pude pintar manchones de mugre en el objeto, no sé si los alcanzan a ver, ¿no? Y el objeto fue muy sencillo de hacer, ¿no? Es técnicamente un huevito con puertas, pero seguí la misma técnica de la vez pasada. Mi técnica de la vez pasada fue tener, bueno, este es el personaje esculpido. No fue gran cosa esculpir al personaje, ¿no? Fue algo básico, empezó con un vértice
y usé Skin para crear una geometría de alta resolución, y después esa geometría me la llevé a Substance Painter ya una vez esculpida. Usé multiresolución y no dinámico porque como era un objeto muy fácil, muy básico, aún con este detalle, yo quería tener mis UVs ya listas, ya mis UVs preparadas, ¿no? Pregunta Francisco, hola, ¿harás un ejercicio de cómo conectar las texturas cocinadas de Substance Blender? Si hubieras llegado un poco antes, lo hubieras escuchado, sí, sí lo voy a hacer. De eso se trata el día de hoy. Ahorita igual y esculpo, igual y no, más bien voy a modelar algo muy sencillo. Tengo varios objetos que he estado modelando en estos días para llevar precisamente a Substance Painter, pero ahorita vamos a enseñarles cómo está. Ah, pues miren, aquí está mi base con su respectivo mirror. Es este el objeto, si lo alcanzan a ver. Ahí están los vértices. Ahí están los vértices. Con estos vértices, los modificadores fueron muy sencillos, ¿no? Nada más usé Subdivision Surface, Skin, y ahí está mi objeto, ¿no? Le damos Skin, le decimos dónde va a estar el root de preferencia para que la simetría ocurra perfectamente, y aquí está mi base. Esta es la base. A esta misma base fue la que me llevé con multiresolución a esculpir y aquí está el resultado, ¿no? Ni siquiera fue tan sofisticada la escultura. Pueden ver que solo tiene 4 niveles de escultura. Bastante tranquilo para mapearse y llevarse a cualquier lugar a texturizar, ¿no? Podríamos hacer el cocinado de texturas aquí mismo en Blender, pero no me interesa ya hacerlos en Blender, ¿no? Porque tengo la facilidad de trabajar en Substance Painter para realizar esta clase de objetos, ¿no? Y el vehículo que he realizado, como les comentaba, era un objeto súper básico, ¿no? Ahí pueden ver cómo estoy intentando llevar la topología, ¿no? Súper sencillo de ensamblar. Hay muchos artistas contemporáneos de 3D que esto es lo que hacen, ¿no? Agarran una esfera, la aplastan, solo recortan la topología como para tener la forma que están buscando, como aquí en la compuertita, y el Subdivision Surface se va a encargar de redondear todo esto y de darle una forma muy orgánica, ¿no? Muy, muy cute, como dicen, ¿no? O estilo chibi, ¿no? Estilo, pues, tiernito, ¿no? En esta clase de objetos, a veces te tienes que molestar en crear cosas que van en el interior, ¿no? Aquí pues, le puse como una especie de tinaco ahí adentro, como una especie de reactor, que también me llevé a pintar a Substance Painter, ¿no? Tampoco es una pintura tan sofisticada la que acabo de hacer con este objeto, ¿no? Incluso aquí se puede ver la mugre del Ambient Occlusion. Aquí pueden ver cómo voy disecando cada uno de los objetos. Incluso el reactor son piezas como muy sencillas, muy muy sencillas de hacer, ¿no? Entre más piezas hagas, más detalle vas a poder tener en un objeto, pero también te vas a complicar más la vida. Por ejemplo, voy a empezar una escena nueva, algo muy sencillo, para que vean el primer paso en cuanto al proceso, ¿no? Voy a crear una especie de dron, ahorita que están muy de moda como los de Oblivion, ¿no? Que son técnicamente esferas. Voy a encargarme de hacer una esfera ya con altos segmentos, ¿no? No, en inorgánico no necesitamos tanto crear
un objeto de bajos polígonos y meter subdivision surface. Nos ayuda mucho en muchos casos, pero en este caso no voy a crearlo con pensando en irme a subdivision surface. Simplemente voy a hacer una esfera del doble, la voy a partir, la voy a extruir, y eso es lo que me voy a llevar a pintar ahorita a Substance Painter, y lo voy a llevar de regreso. Luego les voy a enseñar con otro ejercicio rápido, ¿no?, cómo hacer un personaje orgánico, esculpirlo y llevarlo a Substance. Entonces, bueno, aquí yo tengo mi objeto, lo voy a girar 90 grados, voy a entrar a Edit Mode. Es muy común hacer esto, V, ¿no?, separar, L, P, separar la selección, y ahí tengo dos objetos, ¿no?, lo que sería el cuerpo y lo que sería el frente del dron. De hecho, por ahí vi un dron muy, muy parecido, pero vamos a ver si no nos caen por derechos de autor. Voy a mover esta pieza un poquito para adelante, ¿no?, para tener unos cuantos elementos que pueda mostrar con Ambient Occlusion. Este elemento lo puedo extruir, escalar, ¿no?, y esto lo puedo extruir otra vez hacia la base del objeto, extruir y escalar, ¿no? Aunque no sea propiamente su tapa, lo voy a hacer de esta forma. Quiero seleccionar el otro edge, pero no puedo, ahí está. Un poco más chico para tener como un huequito ahí. Es más, hasta en el otro objeto voy a quitar un loop extra. Ahí está. Lo único que voy a hacer es extruir, escalar. Escalar un poquito más grande. Creo que mi otra escala no me quedó muy bien. Y me lo estoy llevando al fondo para llenarlo. Ahí adentro le voy a dar un F, un fill. Nada más voy a hacer esto. Es más, ya hasta me gustó para hacerlo de esta forma, con varias piezas. Este lo voy a escalar un poquito para tener algo así, ¿no?, como un ojo robótico, un ojo mecánico. Les decía que hay muchos artistas que separan los paneles siguiendo ya la geometría. Es muy válido ese proceso. No tienes por qué decir, no, pues tengo que retopologizar forzoso y hacer no sé cuánto. Y no es tan válido. Esta pieza, por ejemplo, la puedo separar igual con P, separar la selección, ya es otro objeto. Si vemos este, ya tiene el hueco. En Edit Mode puedo seleccionar todo, W, simetrizo. Estoy simetrizando ahorita en X, pero necesito el otro X para crear los dos huecos. Y de hecho, estos dos huecos que tengo de este lado, puedo unirlos con los huecos del otro lado de la forma más fácil, así de solo hice hasta ahí, no importa. W, simetrizo, y ya tengo todas las conexiones hechas. Lo hubiera extruido un poquito más, me faltó un poquito más de espacio aquí. Lo voy a volver a hacer. Voy a mover en X un poquito más, selecciono, W, simetriza, ahí está la conexión perfecta. Si este objeto lo suavizo, ahí está con Smooth, ¿no?, va a tender a no mostrarnos cierta suavidad, pero para eso podríamos, aún poniendo los subdivision surface, dos, tres niveles, tenemos este error. Aquí no es un error tan horrible, tan espeluznante, pero aquí sí tenemos este error. Este error es común porque es un polígono de n lados, ¿no? Para que no tengas esa clase de errores, podemos hacer radial la conexión hacia un solo centro, a crear un nudo,
aunque tengamos puras caras de tres, o crear algo, un loop, un corte menor. Por ejemplo, voy a ponerlo. Si yo hago un control R y lo acerco a la orilla, lo voy a tener, pero sigo teniendo este defecto. Este defecto en mi mapeo me puede entorpecer mucho mis cosas. Por eso, lo ideal sí va a ser que haga esto. Ay, perdón. Extruyo. Tengo eso, Alt+M, y lo voy a soldar al centro. Con esto no voy a tener tanta bronca. Dirás, oye, pero ahí se sigue viendo. No voy a tener tanta bronca a la hora de crear un corte de loop y acercarlo lo más posible a la orilla. Ahí todavía se ve que tengo un poco de error. Podría simplificar este error también de otra forma. El famoso pelo de Rafa Gorgori. Voy a dejar ese corte que hice ahí. Por ejemplo, una de las formas comunes de corregir esta clase de cosas es, ay, perdón, hacerlo en forma de cuadrantes. Aunque sean de varios lados, haces una forma de cuadrantes. Por ejemplo, ahí tengo un lado. Lo voy a subdividir para tener un vértice justo a la mitad y otro acá. Ahí tengo un cuadrante y ahí tengo otro cuadrante. Ya puedo intentar rellenar por cuadrantes esta sección. También lo pude haber hecho con esto relleno, ¿no? Pero ahí está mi de por cuadrantes. Por cuadrantes ya no es tan feo esta sección, ¿no? Puedo dividirlo en octavos, en dieciseisavos, ¿no? Jorge Avitia sugiere que use HardOps. Sí, HardOps es una de las mejores herramientas que puedo usar, pero no todos tienen HardOps, entonces hay que hacerlo como si tuviéramos HardOps a nuestro alcance, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, aquí está mi Subdivision Surface. Voy a Object Mode. Voy a poner Bevel antes de Subdivision Surface. Ahorita me está biselando todos lados, ¿no? Y eso no es lo que quiero, justamente. Voy a subir el bevel antes de Subdivision Surface. Ahí ya se ve mucho mejor. Le puedo decir que por angulación. Y ahí está. Esto está mucho, mucho mejor. Igual esta sección podría suavizarla. Meterle dos niveles de división. Y antes de eso poner su bevel. Subirlo antes de Subdivision. Y escoger el método por ángulo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Hasta con la famosa puertita, ¿no? Lo voy a suavizar. Le voy a poner multiresolución, ¿no? Perdón. Solidify. Para darle un poco de grosor. Como si fuera una puertita. Ya de ahí yo ya podría usar el Subdivision Surface junto con Bevel. Aquí está mi bevel por ángulo, lo estoy manejando. Tiene un segmento, le puedo dar dos segmentos para hacerlo más redondo. Esto que sucede aquí no es un error, es simplemente la distancia. Tengo que hacer mucho más pequeña esa distancia para que no se interfiera con el HardOps. Dos divisiones, ahí está, se ve muy bien. Es un objeto relativamente muy sencillo, ¿no? Igual le voy a copiar este valor. Con control C y con control V, nada más poniéndose ahí, con eso ya estás copiando valores, por ejemplo. Control V, ahí está pegado el valor, dos divisiones, listo. Este no lo tengo simétrico, lo puedo seleccionar como mi pivote está al centro, con que solo le dé W Symmetrize, ya lo tengo del otro lado, así de sencillo. Cosa muy, muy, muy práctica, ¿no? Que también nunca faltará
que necesitemos. Aquí, por ejemplo, la pieza está agarrando lo circular de la geometría, pero en algún momento no faltará que necesitemos un, una proyección o una geometría que no esté realmente haciendo esto, ¿no? Puede estar por encima, puede estar por abajo. Por ejemplo, voy a crear un círculo. Lo voy a escalar un poquito. Ese círculo lo voy a proyectar sobre este objeto y ahorita voy a extruir y voy a crear algo como, como una antena, ¿no? Pero yo quiero proyectarlo completamente sobre este objeto. Dirías, pues uso shin grab, ¿no? Escogemos nuestro objeto de proyección. Ahí está. Pero hay momentos como este que normalmente la geometría va a tender a distorsionarse, no se va a quedar circular, se va a volver ovalada. Yo lo que sugiero siempre es, si vas a proyectar sobre una superficie, en este caso yo estoy proyectando sobre el eje azul, entonces le voy a decir proyecta, tanto negativo y positivo, pero le voy a decir en qué eje, en Z. Definitivamente, si estuviera aquí, lo dejaría libre o lo dejaría ambiguo. Si estuviera aquí, lo dejaría en Y. Si estuviera aquí, lo dejaría en X. Lo aplico y de ahí empiezo a aventar la geometría que necesito. Lo voy a aplicar. Edit Mode. Ahí está, completamente sobre la superficie. Puedo extruir. Mis normales están completamente al revés. Voy a escalar un poco. Igual lo muevo un poquito en Z. Ahí está, como si fuera un gorrito, como si fuera un sombrerito. Si por alguna razón la superficie, es más, déjenme, voy a darle undo a esto, porque fue un círculo muy, muy pequeño. Si por alguna razón yo necesitara que este objeto fuera un poquito más grande, obviamente va a proyectar de una forma tantito diferente. Ajá. Como les decía, igual y necesito extruir y escalar para crear una forma diferente, ¿no? Igual y otra vez vuelvo a extruir y a escalar. Es como si estuviera haciendo una retopologización, pero esta retopologización la voy a hacer un poquito más tramposa. Que la voy a hacer de esta forma. No, ahorita solo estoy creando objetos locos para llevarnos a Substance. Objetos ni siquiera tan sofisticados. Ahorita mis normales están todas al revés. Control N. Ahí están mis normales. Tan chistoso su sombrero. Smooth. Igual le voy a dar dos niveles, pero puedo hacer lo mismo con Bevel. Lo subo antes por ángulo, unos dos segmentos, y el valor que he estado usando en todos, que es este. Ahí está el objeto. Ahora, si ustedes quieren ir a Substance Painter, forzosamente esto debe de estar mapeado. Forzosamente. Puedes mapearlo al estilo convencional, que es tú marcas los Vs, tú marcas los cortes, no hay ninguna bronca con esto. Pero hay objetos un poquito más sofisticados que van a requerir un poquito más de esfuerzo en las Vs. Técnicamente todo este objeto ya me lo puedo llevar yo normal, así como va con el mapeo automático, y va a funcionar en Substance, pero tengo varios elementos. Tengo, por lo menos, si cuento las dos puertas como objetos separados, tengo por lo menos 5 objetos. Estos 5 objetos van a tener que compartir un solo espacio de textura. Eso es de ley. Si yo fuera a pintar a mano, no me conviene usar el automático. Tengo que mapearlo yo, forzoso,
uno por uno, forzoso. Lo que voy a hacer ahorita es, aparte, normalmente tienes que aplicar casi todos los modificadores, a excepción de Subdivision Surface. Subdivision Surface no tiene caso que se lo apliques. Pero voy a hacerlo de una forma literalmente un poquito tramposa. Voy a salvar mi escena. Salvar. Aquí. Vamos a ponerle probe. Probe.demo. Ahí está. Lo que voy a hacer es, voy a aplicarle todo hasta el Subdivision Surface. Pero no voy a salvar esta escena. Ahí está, todo aplicado. Y esto es lo que me voy a llevar a Substance Painter. Lo voy a exportar como OBJ. Después voy a importar este mismo OBJ que me llevo. Y lo voy a empezar a renderear acá. Entonces, para compartir todo en una sola isla, la recomendación es siempre usar Texture Atlas. Con el Atlas, tú puedes montar o hacer todos los UVs en uno solo, en una sola hoja de UVs, y no estar repartiendo todo, aunque sean objetos separados. Por ejemplo, aquí tengo todo seleccionado, le voy a poner probe. Ahí está. Ya lo puso en un grupo, por eso se marcó de otro color, se marcó de verde. Y ya le puedo decir auto unwrap. Nada más voy a cambiar aquí la textura. No me voy a ir tan manchado, no me voy a ir tan duro. No la voy a hacer en 4K, lo voy a hacer en 2K. Dice Smart Unwrap, Lightmap o no Unwrap. Lightmap no te lo recomiendo. Lightmap es muy parecido al que usaba Disney, al P-Text. Es muy parecido, pero Lightmap se usa más que nada en videojuegos. Sí puedes usarlo en objetos inorgánicos, pero lo que va a hacer Lightmap es, te va a separar todos y cada uno de los objetos casi en polígonos. Y dependiendo del tamaño de los polígonos los va a organizar. Pero eso en un sistema que no sea como de videojuegos va a tender a mostrarte por todos lados las uniones. Cosa que también puede suceder si vas a usar el Smart Unwrap y su Auto Unwrap. Ahí está. Auto Unwrap, esperamos unos segundos. Y el objeto en un instante va a estar mapeado. Y va a estar mapeado y listo para llevárnoslo a Substance Painter. Ahorita voy a hacer uno más sofisticado que esto, o les voy a mostrar uno más sofisticado de los ejemplos que he estado haciendo en estos días después del terremoto. Hoy este día está un poco baja la audiencia, solo tenemos 6 espectadores incluyéndome. Entonces vamos a tratar de fijarnos más en cuanto a sus dudas que tengan, ¿sale? Entonces, si tienen dudas, por favor, escríbanlas. Bueno, esto ya está mapeado. Si me voy al UV Editing, aquí lo podemos ver. De hecho, voy a abrir un poquito no, mejor lo voy a abrir hacia acá, y aquí voy a poner mis properties para ver qué es lo que hizo el Texture Atlas. Le puedo decir Start Manual Unwrap, va a seleccionar todo el objeto o todos los objetos y los va a dejar como un solo objeto. Si entro a Edit Mode, aquí ya van a ver cómo están todas las UVs ya ordenadas en el automático. No está nada mal. Si yo me salgo del Object Mode y le digo Finish Manual Unwrap y escojo, por ejemplo, solo este objeto y le doy Edit Mode, ahí están las piezas que lo arman, que lo ensamblan. Entonces, pueden ver todos los espacios vacíos, que son los espacios que están ocupando las otras piezas. Este ya está listo para llevárnoslo a Substance Painter. Le voy a decir que seleccione el grupo para que no haya falla, por si tengo otros objetos
en la misma escena. Luego yo suelo tener a veces varios layers con varios objetos que nada más los tengo de referencia o no los voy a usar tanto. Entonces lo que voy a hacer ahorita con el grupo seleccionado es exportar un OBJ. Export Wavefront OBJ. Prop Demo, le voy a decir solo la selección, que escriba los UVs, pero que no los materiales. Yo no necesito materiales, aunque si tú en tu escena tienes varios ya materiales ya medio prehechos, sí te conviene escribir los materiales, y en el Substance Painter van a aparecer esos materiales. Pero la bronca en Substance es que cada uno de esos materiales te va a crear una hoja de textura. Entonces yo no lo recomiendo, yo prefiero que sea una sola hoja para todos los materiales, incluso hasta para los de vidrio, ¿no? Para crear enmascarillados. Ahí estoy exportando el OBJ. Ahí va, listo. Ahora sí, vámonos a Substance Painter. Déjenme switcheo con mi switcher atómico. Ahí está. Aquí estamos en Substance Painter. Disculpen ustedes la interfaz. A lo mejor es un poco chica, pero tuve que reducir el tamaño, sobre todo por la cuestión del ancho de banda. Bueno, aquí dice GPU issues check. The current TDR, GPU hang recovery delay is low, 5 segundos. Esto es una especie de protección para tu sistema, porque luego se llega a trabar el Windows y si te acabas tu memoria de video, se llega a crashear el driver y te echa a perder tu trabajo en 3D. A mí se me hace muy raro que me salga esto, porque la tarjeta de video con la que estoy trabajando es una 1080 GT de 6 GB de RAM. Ya tuiqué Windows en el regedit, a lo que en Substance, en los foros, te dicen que lo cambies. Ya lo cambié a valores mucho más altos y curiosamente aquí me sigue apareciendo esto. Pero bueno, no me ha evitado trabajar. En Substance Painter el workflow es el siguiente. Voy a decir nuevo. Había dicho que lo iba a hacer de 2K, 2048. Normalmente si vas a Blender, a Unity y al nuevo Blender, al 2.8, cuando traiga el Eevee para el viewport, vas a tener que usar OpenGL. Ajá. Tenemos DirectX. Este es para el otro sistema, para Unity me parece que es este. OpenGL es para Unreal. Y para Unity es el de DirectX, si no mal recuerdo. Pero bueno, ahorita que estamos preocupándonos más por Blender, OpenGL, y te va a servir para Eevee y te va a servir para Principled en ciclos. Dice seleccionar un template. No tengo yo templates hechos para este programa, a pesar de que ya lo estoy usando mucho. Mesh, no mesh selected, ya sé cuál voy a usar. Aquí está, Probe Demo. Aquí está, Probe Demo. Dice importar mesh normal maps and baked maps for all materials. Si tienes materiales y si ya habías baqueado o si estás ripeando de algún videojuego, puedes transportarlos aquí adentro. Le das add y ya vas a meter todas estas texturas para que Substance Painter las pueda ocupar. No necesito más que decirle cuál es mi objeto. Voy a trabajar en OpenGL y el tamaño del documento. Con eso voy a dar OK. Aunque creo que ustedes no vieron la ventana. Estoy fijándome en el video y creo que ustedes no vieron la ventana. Por alguna razón no capturó la ventana. Pero bueno, cuando le den File New van a poder ver la ventana de la que yo estaba hablando, donde solo cargas el objeto y le dices que es de 248. De todas formas, en esta área puedes cambiar el tamaño del juego. Aquí está mi objeto y mis texturas. Ahí está todo
Todo listo, todo mapeado, todo bonito, todo en orden. Ahorita que le dé Bake Textures, va a salir otra ventana que estoy seguro que no van a ver. Sí, ya me di cuenta de eso. Ahorita, fíjense en las acciones. Se las voy a narrar como comentarista. La ventana que va a salir, nada más tomen muy en cuenta lo que les voy a decir. Igual y ahorita hago una captura y se las muestro. Sí, creo que no salió. A ver, voy a hacer una captura rápida. Voy a abrir Photoshop, que tampoco lo van a ver ustedes. Y voy a crear un documento nuevo y voy a hacer la captura para que la vean ustedes. Control N, nuevo, Control V, pegar. Voy a recortar. A salvarlo. Listo. A ver, ahorita les voy a enseñar la imagen para que vean de lo que estoy hablando precisamente. Voy a agregar una imagen a mi transmisión. Ahí está. La imagen, ahora sí. Ahí van a poder ver, aunque seguramente con el mouse no van a poder ver dónde está mi mouse y las acciones, pero solo quiero que vean el menú que se está abriendo. Aquí en parámetros comunes, en común, dice de qué tamaño va a ser tu salida, de 512. Yo la voy a seleccionar un poquito más grande, esa salida. Voy a escogerla de 2K, 2048, ahí está, ya se está viendo en el video. La salida yo la voy a escoger de 2048 y ahí abajito en común dice Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. O sea, si tú tienes un objeto de bajos polígonos y una escultura de altos polígonos, en ese apartado ahí tú le puedes decir cuál es la geometría de altos y cuál es la geometría de bajos. Obvio, la de bajos polígonos es la que vas a meter a Substance y la de altos es la que vas a meter ahí, en ese cuadrito donde dice High Definition Meshes. Ahí tiene la banderita para cargar y ahí es donde lo vas a hacer. Yo no tengo, o este objeto no es de altos de bajos polígonos, es de altos polígonos. Cuando tú importas un solo objeto que ya es de altos polígonos, le dices, prendes el botoncito que está arriba que dice Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. Repito, ustedes no van a ver estas acciones, pero sí, ahora sí que sí las van a sentir ahí con la ventanita en activo. High Poly Mesh, Output Size 2048. Todas las demás ventanitas que se ven del lado izquierdo tienen un signo de admiración. No le hagan caso ahorita. Normalmente eso se pone con un signo de exclamación cuando no tienes una geometría de altos polígonos, pero ahorita sí. Le voy a decir a todo, de hecho nada cambias de ahí, a lo mucho en ID, yo lo único que cambio es la forma a random, en cómo voy a crear mi ID, que solo te va a servir para enmascarillar algunas zonas. Pero normalmente con lo que tienes en common, que es output size y lo de high poly parameters, use low poly mesh as high poly mesh, lo prendes, repito, si solo tienes una geometría de alta resolución. Si tienes una de alta resolución y una de baja resolución, la cargas usando high definition meshes, pero obviamente no vas a prender use low poly mesh as high poly mesh. Es decir, Bake Default Material Textures, que está hasta abajo. Y ya va a empezar a cocinar mis materiales. Depende del tamaño, va a tardar o mucho o poco.
pero lo va a hacer. En 2K no va a tardar tanto. Pueden llegar a notar que está primero haciendo cosas como muy extrañas, muy extravagantes en lo que carga. 85. Ahorita de este lado van a salir todos mis mapas, todos, todos ellos. Ahorita lo van a ver. Nada más que recupere el control. Ahí está. Ya tengo el back. Aquí pueden ver que ya me hizo una de normal, una de workspace normal, una de ID, una de ambient occlusion, una de curvatura, una de posición y una de thickness. Todos estos son los que nos van a ayudar para trabajar con Substance Painter. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna duda hasta el momento, colegas. Están muy callados. Están muy calladitos para lo que se está viendo. Bueno, aquí está el objeto ya bakeado con sus normales, con ambient occlusion, todo. Ya está ahí. A ver, Francisco, tengo otro mensaje tuyo. Ahora, ¿qué pasó? Ah, no sé que aún no hables. ¿Y esto qué? A ver, Francisco, no mandes mensajes por otro lado, por favor, mándalos por aquí. Si no se está oyendo, mándalos por aquí. Si no se está viendo, mándalos por aquí, por YouTube. No me los mandes por otro lado, por favor, para que todos lo puedan ver. Bueno, entonces, aquí está el objeto, chan chan. Si no hicieron este paso de Bake Textures, no puedes hacer nada, nada en en Substance. Ja, Aditya está conmovido. No, está triste, a lo mejor se machucó o algo le pasa. Aquí yo ya podría pintar directamente sobre los objetos. Si yo agarro la brocha y empiezo a... Voy a ponerle rojo a la brocha. Creo que fue del otro lado. Ahí está. Yo ya estoy pintando aquí directo. Aquí ya podría pintar. Aquí tengo mis layers. Ahí pueden ver mis layers. Ahí están mis layers. Puedo crear layers y layers, pintar, usar stenciles. Aquí en el shelf, aquí abajito, tengo mis alfas. Puedo usar este. Aquí les va a aparecer algo para el color que ustedes no están viendo ahorita. Y de hecho van a notar también que aquí dice color, metallic, roughness, normal y otro que no se ve, que es height, la altura, son estos. Cuando están prendidos, si yo pinto, no nada más estoy pintando el color, también estoy pintando el metálico, el roughness, la normal y la altura. Aquí está esto, por ejemplo. Metálico está en 0. Si yo le empiezo a dar más valor de metálico, cuando yo pinte, ya vieron cómo cambió, ahora es completamente metálico, a diferencia de antes de que le había dicho que fuera metálico. Si lo notan, espero que sí lo noten. Si no, ahorita me paso del otro lado, aquí al frente. Voy a hacer un poquito más grande la brocha, que arribita está para cambiar el tamaño. Un poquito más grande. Ahí. Ahorita mi brocha, mi textura, es completamente metálica. ¡Pum! Ahí está. ¿Ya vieron? Completamente metálica. Igual aquí en roughness puedo hacerlo sin tanto roughness, que sea casi como un espejo, ¿ya vieron? Si yo pinto, ¿ya vieron? Es técnicamente un espejo. Para eso es roughness. Puedo subirle el roughness para hacerlo más opaco ese reflejo. Igual el metálico lo puedo bajar a que no sea metálico. Y obviamente al no ser metálico no va a reflejar nada. Bueno, sí refleja un poquito. No sé si alcanzan a ver que refleja este lado
un poquito más que el otro, que cuando le dije así metálico completamente, ¿no? Y la normal, aquí no la estoy usando, pero sí puedo pintar con la normal, pero la altura lo puedo hacer en negativo. Esto lo voy a pintar en otro lado. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron el bump? Esa es la altura, para eso nos sirve height. Pero este mapa, cuando lo exportes, no lo va a exportar dentro de las normales, lo va a exportar dentro del desplazamiento o del bump, pero lo puedes combinar con las normales. Igual, si el height lo llevo a blanco, va a estar en relieve positivo. ¿Ya vieron? Pero es un bump, no es desplazamiento real de geometría. Es un simple bump. Y si te quedas en ceros, simplemente no va a ser nada de nada. Esta es la base de los materiales en Substance Painter. Para esto me sirve este layer. Y repito, puedo pintar aquí esto. Voy a hacer más chica esta, aunque la tenga que desaparecer. Así de sencillo. Esta es una de las fortalezas de Substance Painter. Y son layers. Puedo crear otro layer encima de esto, y otro layer encima de esto, y otro, y así sucesivamente para crear diferentes efectos. Pero ya me di cuenta, o ya vi en este momento, que puedo colorear todo mi objeto. Ahí está, coloreado, con la brocha que sea, ¿no? Ja, ahorita usé esta brocha. Tenemos más brochas, huellas dactilares, por si quieres enmascarillar con mugrita algo. Ahí está la huella dactilar. Incluso ya vieron cómo está afectando las zonas donde sí le dije que había bump y donde no. Y repito, bueno, aquí yo ya podría agarrar y pintar mi escena, podría pintar mi objeto. Esta brocha está buena, de escurridos. Así de, ahí se escurrió la pintura. También otra cosa que podrían pintar, así, pintar, preguntar, perdón, es de, oye Mike, ¿y esto tiene simetría? Sí, sí tiene simetría. Aquí arribita dice simetría. En cuanto lo pones, te pone tu plano de simetría y todo lo que hagas de un lado lo va a hacer del otro. ¿Ya vieron? Entonces va a ser como más fácil. Y repito, y podría pasarme un ratote pintando el objeto, así de, ah, bueno, lo voy a pintar como pintura de carro. Pues sí, está padre, pero te puedes llevar un rato, puedes llegar a tener zonas que no estén pintadas o no estén bien proyectadas, como aquí, ¿no? Que tienes que meterte y pintar zonas. Va a haber zonas que no vas a poder ver, se te va a complicar un poquito. Para el detallado igual y si lo necesitas, pero ahorita para crear una base, pues esto es too much, es demasiado. No, no es bueno, no me sirve. Ajá. Adiós a este layer. Ya regresó mi objeto como estaba. Voy a quitar ahorita la simetrización. La fortaleza de Substance Painter radica en que es de procedimiento, que es procedural. Aquí abajo, bueno, tengo mis procedurales, que son máscaras, por lo general, patrones. Aquí están las texturas, las que incluye el programa y otras, las que yo he cocinado. Aquí están por si quieres poner relieves. Ahí está, relieves para boca, para piel, piel de zombie, skin. Oh, este está muy poroso. Hard surface, por si quieres pintar paneles. Este está bastante, bastante interesante. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso. Voy a crear un layer nuevo. Ahí está mi layer. Aquí está el color que estoy usando, la brocha que estoy usando, pero este panel
lo podría usar directamente aquí en la normal. Podría arrastrarlo a la normal y la normal va a usar esa imagen. ¿Ya vieron? Tendría que cambiar un poco la brocha. Voy a cambiar la brocha para que no digan. Por aquí está mi brocha de default. En algún lado la puse. Puedo usar esta. O incluso, bueno, sí, puedo usar esta brocha. Ahí está el shape. Con este. Pero igual y lo hago un poquito más grande. Bueno. Ahorita cambio por uno más sólido. Ahí pueden ver que estoy usando la normal, el stencil, que lo arrastré. Técnicamente solo es arrastrar tus texturas a donde las quieras usar. Por ejemplo, hasta esta en teoría la puedo arrastrar a height, altura, y ahí está, ¿ya vieron? Técnicamente así puedo, solo arrastrando las texturas que voy creando de las que ya tengo, ahí pueden ir aventándolas. Voy a borrar este. Les decía que el poder de esto radica en el procedimiento. Aquí están mis procedurales, mis texturas, mis hard surface, mis filtros. Estos son bien interesantes. Mis brochas. Aquí está. Hubiera escogido default hard para pintar hace rato. Partículas. Para hacer efectos. Están buenísimos los efectos que dice aquí. Tenemos algunos tools. El de impacto de bala está supremo. Es un efecto muy fregón. Tenemos los materials, ¿no? Que es lo básico en cuanto a materiales. Tú te pones encima de ellos y te va a crear o te va a salir un preview más grande del objeto. Tal vez este lo hago un poquito más grande para que vean más materiales. Están los materiales y los Smart Materials. Los Smart Materials son combinaciones de varios de estos con efectos y filtros. Voy a decir Smart Materials. Tengo muchísimos materiales buenísimos. Tal vez me puedan servir más para esta escena, para este objeto. Por ejemplo, voy a escoger... mira, tengo uno de cobalto dañado, no lo puedo arrastrar directo sobre el objeto, tengo que ponerlo en los layers. Ahí está, cobalto dañado, listo, ahí está. Por ahí se ve la costura. Cobalto dañado. Oye Mike, pero yo no quiero todo de una sola, quiero meterle diferentes materiales, diferentes texturas, incluso hasta pintarle un poquito, pues daño, un poquito de raspado, todo eso se lo podemos hacer aquí adentro de Substance. Aquí solo mandé uno para una sección. Puedo mandar otro para otra sección, por ejemplo, este fiberglass está interesante. Lo voy a poner encima, solo son layers. Si se fijan, qué bonito se ve. Y ya está hecho casi todo por nosotros. Si se fijan, son foldercitos como layers donde dice paint y ahí está el roughness grunge, ¿no? Está el color y un efecto. La capa y un efecto. Esta es una capa y un efecto. Si yo agarro, por ejemplo, raw fiber, aquí me va a aparecer como cuánto lo va a repetir en el UV, el color, si tiene metálico o no, si tiene roughness o no, la normal, la altura, puedo alterar todo esto, ¿no? En especial el color para la fibra de vidrio. O ¿sabes qué? No lo quiero verde, lo quiero azul. Ah, bueno, aquí dice color paint, selecciono este, porque si agarro este, aquí está un efecto y aquí está otro efecto. Ajá. Ahorita les voy a mostrar estos efectos. Pero primero la pintura.
No lo quiero verde, lo quiero azul. Ahí está. Ahí está azul. Voy a cerrar tantito este folder para que vean la primera parte o la primera cuestión en cuanto a los enmascarillados. Dice, ¿podrías traer vectores como SVG para ponerle texto a las llantas de un vehículo? No, como SVG no. Solo puedes importar rasters, o sea, TIFFs, PNGs, BMPs, JPGs, pero vectores, SVGs, no señor. No, 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 ¿cómo se dice? No extienda los superpoderes de Illustrator. Illustrator técnicamente solo se queda en Illustrator. Illustrator no funciona en conjunto con casi ningún paquete de 3D más que para importar tus assets. Pero aquí estamos trabajando rasters, no vectores. Entonces, tienes que agarrar tu vector, sacarlo y sí, lo puedes poner. Ahorita le pongo, por ejemplo, texto a esta cosa. Pero les decía, yo quisiera, por ejemplo, volver de este material de Cobalt Damage, esta parte, esta pieza de adentro. Como todo es de fibra de vidrio, lo selecciono, le doy clic derecho y le voy a decir Add Black Mask en el menú. Ya le puse un enmascarillado negro. Puedo empezar a hacer una selección por vértices, por caras o por objetos para meter ese material en lo que estoy enmascarillando. Obvio, debo de tener seleccionada la mascarilla. Aquí arribita hay un cuadrito que dice selección. Ya está. Te pone todos los polígonos que puedes seleccionar para meter ese material. Para meter el material de aquí arriba. Ahorita todo es de cobalto. Le voy a decir que quiero que sea de fibra de vidrio. Aquí dice mesh fill. Ah, bueno, de fibra de vidrio voy a querer que sea este y este. Y este de acá. Si hubiera puesto el mirror, pues ya lo hubiera tenido. Voy a apagarlo para que lo vean. Se apaga con la brocha. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí tenemos dos materiales, dice Jorge. ¿Puedes crear tus propios Smart Materials o solo materiales normales? No, si puedes crear tus propios Smart Materials. Ya que hiciste varios layers, que empezaste con uno y ya creaste esto, le das clic derecho y aquí dice en el menú Create Smart Material. Y ya, lo metes en tu librería. Puedes exportarlo para usarlo en otras librerías, pero aquí en el menú de clic derecho, dice Create Smart Material al que tú hayas desarrollado desde cero. Ahí es donde lo vas a tener. Podría poner otro material todavía. Voy a meter otro material de maquinaria podrida. Está fregoncísimo. O sea, técnicamente con este ya, en la goma. Ya, se va todo el objeto así. Eso podría estar bueno, pero igual y no es lo ideal, ¿no? A lo mejor aquí yo me arrepiento y digo, ¿sabes qué? Con este material voy a hacer solo el conito o solo algunos polígonos de aquí. Sí, puedo agarrar, clic derecho, Add Black Mask y ahorita que escoja, ahí está con su material. Interesante, ¿no? Está bonito cómo trabaja Substance Painter. Esto ya técnicamente yo ya me lo podría llevar a Blender, ¿no? Pero pues igual y le ponemos algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, si el de maquinaria es amarillo, pero pues todo el objeto no es amarillo. Puedo cambiar el color, ¿no? Hacia el tono de azul que estoy usando o hacia un tono de azul muy similar, ¿no? También tengo un gotero, en cuanto escoges el color tienes un gotero para escoger algo muy similar. Pero miren, este me gusta mucho cómo se ve y fue un objeto muy rápido
muy, muy rápido de hacer. ¿Alguna duda por el momento? Déjenme, tomo un poquito de agua. ¿Dudas, dudas? ¿Dudas, dudas? Esta cosa no quiere escribir ahí. ¿Cómo lo ven? ¿No hay dudas? Voy a pintarle textos, como preguntaba Francisco. Voy a pintarle letreritos a este objeto. Como todo, hay que ser un poquito ordenado. Voy a bajar este un poquito. Puedo crear un fill layer, que ya es un layer relleno completo de color. Puedo meter un smart material. Puedo crear folders, puedo editar layers, configurar máscaras, ¿no? Agregar efectos. Ahorita van a ver en el layer que voy a crear un efecto nuevo. Voy a crear un layer simple. Ups, como tenía seleccionado este, lo metí ahí. Voy a dar undo. Por haber estado ahí adentro, creo adentro de ese lugar el layer, pero ya, aquí lo tengo. Aquí está. Lo último que hice, en la última brocha que ocupé, ahí está, está ocurriendo encima de estos. Voy a deshacerme de esto. Deshacerme. En mis brochas, si se fijaron, podría usar Default Hard, pero aún así esta, ya vieron, está conservando todos los demás, todo lo que le metí, el color, el metálico, la normal, la altura, todo eso lo está ocupando. Ya al quitárselo, ya, ahí está. Voy a tener que hacer otro layer. También, como estamos viendo aquí sliders, sobre todo, por ejemplo, para la altura, para la normal, si tú quieres poner un valor exacto, aquí hay un lapicito y ahí puedes escribir 0 y ya se va a 0, ¿no? Igual en el roughness, igual en el metálico, igual en el color. Voy a eliminar este layer y voy a crear uno nuevo. Ahí está. De amarillo, ahí está mi stencil. En mis texturas. Mis alfas más bien. Voy a cambiar hacia como un naranjilla más. Ahorita está súper brillante. La pintura normalmente no es tan brillante. Entonces voy a subir el roughness a todo lo que da para que no sea tan brillante y pueda pintar sobre el objeto. Le voy a dar un undo. Ahí está. Voy a buscar un alfa interesante. Por ahí hay textos. Substance. Voy a usar. Creo que por aquí tengo este de Biohazard. Cambio el tamaño. Ahí está, de un tamaño más alto. Puedo poner caution. Si uso el mirror, caution. ¿Ya vieron? Lo puso completamente al revés. Por eso yo no quería usar mirror aquí.
Es como si lo proyectara en recto. En alguna ocasión, trabajando con el Substance, al pintar algunas de las partes del objeto se ponían negras como plastas. Pasé el borrador y corrigió eso. ¿Puede ser error de la tarjeta de video? No, no creo. Podría ser más bien causa del mapeo que está mal, o lo que les decía al principio, de que tu delay es muy bajo. Hay que configurar el Substance, ¿no? Pero error de la tarjeta de video no. Podría ser error del programa, eso sí podría ser, pero de la tarjeta no, lo dudo mucho. Voy a ponerle su caution. Y del otro lado, su caution. Por ahí tengo más signos. Ajá. Puedes perder la cabeza si te acercas a esta parte. Ahí está. Se ven chistosos, se ven bonitos, se ven interesantes. Ah, y por ejemplo, ahí estoy pintando voy a hacer otro layer. También podría pintar cosas como el zipper, ¿no? Pero tengo que cambiar el flow, el spacing, ¿no? Para que no se encimen tanto. Aunque tengo aquí en mis tools, tengo por ejemplo el de zipper. Y ya me va a hacer mi zipper. Ahorita les voy a enseñar esta, la de Bullet Impact. A mí me encanta este. Ya tuvo un balazo. Qué bueno, estos los hubiera hecho en otro layer, porque si le voy a meter un efecto de desgaste a este, voy a desgastar estos también. Entonces, me conviene hacer otro layer para estos tools. Que también tú puedes crear tus brochas y guardarlas como tools. Ah, las partículas, estas están buenísimas. Broken Glass, esta partícula. ¿Ya vieron? Si pusieron vidrio, o por ejemplo de quemadura. Que bueno, ahorita estoy trabajando sobre este tool, por eso está dando este efecto. Estoy trabajando sobre el tool del balazo, por eso está dando este efecto. Voy a cambiar mi brocha a la que tenía por default. No me está cambiando mi de este. Lo voy a tener que hacer a mano. La única forma de corregir eso. Quién sabe por qué. Antes seleccionaba yo otras brochas y ya. Ahí está. Ahí está. Partículas, la de Burn. Se ve padrísimo eso. Esa es la de Burn. Puedo usar la de fractura. Fue mucho, fue mucho, fue mucho. Ahí está. La de impacto de láser. Estas están muy buenas. Puedo cambiar el color y la forma en la que voy a querer que suceda esto. Por ejemplo, puedo llevarlas hacia negro. Ahorita están muy brillantes, tiene mucho metálico. Puedo cambiar el roughness completamente.
Incluso, bueno, el size ahorita está muy pequeño. Ese es el de impacto de láser. Ahí está. Esas quemaduras que puedes hacer. Usa la lluvia de pintura. Ahí está el range. Está lloviendo. Y escurriendo. Ahí están todos los objetos o efectos, no objetos, efectos que podemos usar con Substance Painter. Leaks Heavy, por si queremos escurrir un poquito nuestros materiales. Ahí estamos escurriendo un poquillo. Pude haber hecho también un poquito más grande la brocha. También pude haber usado el mirror para esto. Ahí está, por ejemplo, la escurrida. Y de esta forma puedes hacer que tu Substance Painter trabaje mucho mejor o te dé efectos más interesantes. Lo que sí de repente es una bronca, ¿dónde se queda el giro? Ahora, está muy padre, pero mi pintura es muy limpia. Está muy limpia mi pintura, ¿no? Para el daño que tiene el objeto, está muy limpia la pintura. Lo que voy a hacer es meterle un filtro precisamente a esta cosa. Voy a filtrarlo a el layer para meterle un poco de daño. Clic derecho, ¿no? Y en el menú, que es lo mismo que está aquí, clic derecho, le puedes decir Add Generator. Ya nos dice generador vacío, no generador seleccionado. Y aquí nos va a aparecer, si le pico, un menú, por ejemplo, de Dirt. Y se lo está poniendo ahorita a todo el objeto. Como no tengo separado la máscara de en qué zonas quiero que se lo ponga, se lo está poniendo a todo el objeto. Voy a apagar todos estos layers. Se lo está poniendo a todo el objeto porque no era ponérselo al layer en sí, porque me va a crear una especie de material. El dirt, lo correcto era que yo se lo pusiera a un enmascarillado, a un mask que me va a permitir ver por abajo de los objetos. Add Black Mask, ahí está la máscara. Y a esta máscara ya le puedo poner un generador, como era el de MG Dirt. ¿Ya vieron? Ahí está. Con el Dirt, aquí le puedo decir el Dirt Level, puedo bajar o subir, ¿vieron? También el contraste, si se nota como le voy borrando, ¿no? También el grunge amount para el daño. Y la escala, por si lo quieres muy grande o muy pequeño, porque es una especie de ruido lo que le está poniendo. Que también tenemos un seed
para cambiar el número aleatorio por si queremos diferente el efecto. Pero fue este layer que pinté al que le puse el dirt, y encima del dirt todavía le puedo yo poner otro efecto para ensuciar más o para raspar más el objeto. Tú escoges mucho cómo se lo vas a poner, ¿no? Hay varios objetos entre los generadores, ¿no? Le podría poner a este layer otro generador, perdón, estas son las máscaras, un efecto como generador, paint fill, filtro, igual y le pongo un filtro, dice filter empty, filter no filter selected, abro y va a abrir una ventanita hasta con rayones, terminados mate, uno de rust, como de podridito, pero no me lo puso en este, seguramente porque es una máscara, no me lo quiere poner ahí, no sé por qué no me quiere poner el filtro. Seguramente se lo tengo que poner a la imagen directamente, pero puedo poner otro generador. Incluso tengo niveles, puedo meterle niveles a esto, ya vieron, para hacer más contrastes. ¿No? Y con eso ya podemos irnos a Blender. Ya tengo todos mis objetos. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, o ya me puedo pasar a Blender ya con las texturas. Incluso, bueno, aquí pueden ver lo que tengo escondido, las texturas. Ahí está la imagen, ahí está todo, ahí está la textura. Lo que estoy viendo aquí es la textura combinada, todo completamente, todos los mapas, el metallic, el roughness, ¿no? El color, la normal, todos los materiales están aquí combinados. Si yo quisiera ver uno por uno, por ejemplo, ahí estoy viendo color, con la letra C puedo ver el color. Este es el roughness. No, este es el roughness, el anterior fue el metálico. La normal, la altura, la normal ya en OpenGL, y el color. Con la M puedo volver a ver el material. De hecho, es importante que salven sus archivos. Vamos a borrar voy a crear un nuevo folder. Borrar. Probe. Te crea un archivo que ya incluye las texturas y puede pesar bastante. Dice, comenta lo maravilloso del Substance, donde puedes crear una textura de 2K y convertirla a 4K y no sufres distorsiones. Eso está aquí abajo. Aquí abajo, donde está lo de el texture set, aquí ahí dice size 2048, yo le podría decir 4096. Voy a tener que volver a darle bake y los va a crear. Ahorita puede que pierda casi todo lo que hice porque no he bakeado en 4K como hace rato. De hecho, ahí se puede ver como si estuviera rendereando. Y de hecho sí está rendereando, pero como no va a encontrar estos mapas, puedo obtener ahorita cualquier resultado o ningún resultado. Ahí está. ¿Ya vieron? En automático actualizó y no tuvo broncas. Se fue a 4096. Ya está mucho más detallada la textura que hace rato.
No, si vas a tener un objeto que va a tener un close-up de esta magnitud, pues aquí se alcanza a ver en algunos lados lo pixeleado. Entonces, sí te recomendaría que hicieras texturas de 8K. Pero si no vas a tener un close-up, hasta esta distancia te va a servir. Y ni siquiera cabe mencionar que a este tamaño es peor tantito. O sea, nadie va a notar que está súper pixeleado. Ahora, vamos para Blender, ya que lo tengo salvado. En File está el menú para exportar las texturas. Voy a tomarle un screenshot porque creo que no va a salir. Export Textures. A ver, voy a tomarle un screenshot para que lo puedan ver. Voy a abrir otra vez Photoshop, aunque no lo vean, para poner el screenshot y que lo puedan ver. Déjenme, se los transmito. Ahí está. Ahí está. Entonces, en esta ventana, le vas a dar tu ruta de salida. Le picas ahí mismo al nombre. Aunque ustedes no lo vean, les estoy mostrando la ventana. Yo hice una carpeta que se llama borrar probe. Ahí voy a seleccionar el folder. La salida, ahí dice que va a usar PNG de 8 bits o de 16. Yo sugiero llévense los de 16 para que se lleve todo el detalle. Y en config dice Document Channels plus Normal plus Ambient Occlusion no alfa. Llévense ese. Si están pintando inorgánicos, aparte de este, abren ahí en config y van a encontrarse uno que dice Additional Maps. Y esos son los mapas adicionales que pueden ver aquí atrás. Los de Normal, Workspace, Thickness, todos los que se cocinaron los va a exportar en ese lugar. Pero primero tienes que mandar Document Channels. Yo no voy a mandar los otros, no los necesito ahorita. Nada más, Document Channels. Plus Normal, Plus Ambient Occlusions, no alfa, PNG de 16 bits en mi directorio. Exportar y en un instante van a salir. Dice Francisco, ¿tiene alguna ventaja trabajar nodos con Substance Designer? Es decir, incluirlo en el workflow. El Substance Designer es para crear Smart Materials, nada más es para eso. Sí, y bueno, y si tienes un poquito de experiencia con Unreal, no creo que te cueste mucho trabajo comprender cómo funciona el Substance Designer. Pero el Substance Designer nada más es para crear Smart Materials. No tiene salida a otra cosa que no sea Substance Painter. Entonces, si lo que tú pretendes es desarrollar materiales para Substance Painter y venderlos, pues sí. Pero si no, no te sirve de nada, no te conviene. Entonces, yo ya saqué mis materiales, yo ya tengo todo listo. Me voy a pasar a Blender. Ahí está, ya estoy en Blender. Voy a darle New. Podría usar el mismo, la escena que ya tenía salvada. Sí, sí podría usarla. Bueno, de hecho, no sé por qué no la usé. Ahí está mi escena, ya con todo aplicado. Me voy a ir a Default. Ahí está. De Blender Render, me paso a Ciclos. En Ciclos, mi recomendación, obvio, si vas a trabajar con GPU, mejor. Si tu GPU tiene la capacidad, mucho mejor. Si no tiene la capacidad de GPU, ni modo, ¿no? Es por lo cual yo no
recomiendo muchas veces usar Apple, porque Apple está muy cerrado en su arquitectura. Te va a ser muy difícil o muy costoso cambiar a una tarjeta de video poderosa, o si la pides de fábrica, te va a salir casi en lo mismo que una computadora nueva. Entonces yo prefiero una Intel armada, que yo le pueda meter la mano, trabajar en Linux, trabajar en Windows, o si quiero armarme una Hackintosh, pues lo hago, ¿no? Pero lo importante es que ni me va a salir tan caro como una Apple, y en segundo lugar, es entre comillas abierta. Entonces yo puedo cambiar la tarjeta de video, meterle, ponerle, sacarle RAM, todo lo que yo necesite, ¿no? En una Apple, a menos de que te compres un cilindro que vale más de 80 mil pesos mexicanos, ¿no? El famoso cenicero de Apple, que tiene como tres salidas de video y no sé cuánto. La bronca de Apple es que ahorita está metiendo puro AMD. Entonces no vas a poder usar CUDA. Es mucho más rápido usar CUDA que OpenCL. Apple va a trabajar ahorita en puro OpenCL, a menos de que tenga una tarjeta NVIDIA. Pero si no trae NVIDIA, que es el caso del 99% de las Mac, vas a tener que usar OpenCL en vez de CUDA. Y la verdad, el resultado, si tienes una granja de render donde tienes máquinas con CUDA y con OpenCL, los resultados van a variar, sí van a variar bastante, ¿no? Entre el contraste, entre los fotones, siempre va a haber una variación. Entonces, bueno, mi recomendación es, trabajas con GPU Compute ahorita para empezar. Como no tengo nada que refracte, ni cáusticos, ni nada, en Lightpads voy a escoger Limited Global Illumination para no usar cáusticos, refractivos ni reflectivos. No estoy haciendo rebotes a otras superficies, entonces voy a dejar todos estos valores. No estoy haciendo volumétricos, ¿no? Nada más estoy haciendo rebotes de la luz, que este valor hasta puede ser muy alto. Solo tengo difuso y glossy. Técnicamente es lo único que estoy trabajando. Y bueno, Limited Global Illumination nos va a servir en sampling. Ahorita tiene 128 samples para el render y 32 para el preview. No necesito más ahorita. Ni siquiera voy a aprender el denoiser. Ni siquiera. Voy a partir esta ventana en dos. Y voy a poner mis nodos aquí. Node Editor. Ahí está. Y voy a crear un nuevo material. Nuevo. Listo. Ahí está. Se lo puso ahorita solo a este. Como todos comparten el mismo material, en la selección, aquí en los materiales, le voy a decir Copy Material to Others. Ahí está. Ya se lo copió a toda la selección. Si lo vemos con Shift Z, ahí está. Con la veintiúnica luz que tengo, que voy a borrar en este momento. Adiós, lamparita. Adiós. Ahí está. El puro ambiente. Hay mucha trampa en esta cuestión. Recuerden que si yo creo algo cromado, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar de difuso a glossy, que es reflejante, completamente reflejante. Se ve técnicamente igual, ¿no? No tiene roughness, es un espejo. Y se ve técnicamente igual que si fuera difuso. La bronca es, como siempre les he dicho, pues es un ambiente que no tiene nada. O sea, los brillos, lo que va a hacer que Substance se vea fregón, lo que va a hacer que Principlet se vea fregón, es que haya que reflejar. Si no, no te va a servir de nada. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner un ambiente. En World, Use Nodes, en vez de color, voy a usar un Environment Texture. Voy a decir Open. Ya tenía unos ambientes por aquí, pero creo que ya los perdí. Aquí están. Aquí están. Tengo varios ambientes. Los de estudio son los mejores. Voy a usar este, hasta con ciclorama y toda la cosa.
¿Qué diferencia? Y no es príncipe, solo es glossy. Ahí está mi ambiente. Esto es lo que se vea, va a hacer que se vea padre, pero también si tú lo vas a integrar con otra clase de luz, pues más bien te conviene crear un panorama de la luz que vas a usar. Por ejemplo, voy a usar, ¿qué voy a usar? Aquí tengo, voy a usar este. No, este está muy rojo. Ah, perdón, mejor no. Mejor voy a usar este. Voy a usar este HDR. Suponiendo que yo quisiera que estuviera ahí. Voy a poner la cámara ahí de una vez. Ahí está, como si estuviera flotando en el lugar. Dices, uy, se ve natural, es lo mejor, ya no necesito nada, ni siquiera tienen los materiales de Principlet. Bueno, si estuviéramos haciendo Terminator 2, pues ahí está. Es glossy y ya lo tiene, ¿no? Si le empiezo a subir el roughness, ¿no? Ahí tenemos otra clase de metálico y el render va a quedar increíble. Pero pues, nos pasamos un buen rato pintando en Substance, pero a lo que voy es, ya usando esta luz, ya usando esta luz, que voy a ocultar ahorita en el mundo, aquí en Ray Visibility, le voy a decir que la cámara no lo vea, para que no me distraiga ahorita. Ahí está, se ve increíble, pero solo es glossy. ¿A qué nos lleva esto? Repito, a que la luz lo es todo. La luz es todo en este momento. Si vuelvo al gris que tenía antes, pues no me va a servir de nada, ¿no? Es como esto. No te sirve de nada. Pero así lo que se dice, de nada. Hay que ponerle su ambiente, ¿no? ¿Qué diferencia? Hay muchísima diferencia en esto. Ahora sí, vámonos. En vez de glossy, voy a usar Principlet. Aún así, el Principlet solito se ve hermoso. Aquí está mi Principlet. Y en Substance solo necesitamos metálico, roughness, la normal y el color. Con su ambient occlusion para darle un poquito más de realismo. Ahora, Shift A, Texture, Multiple Image y donde lo puse, borrar Pro, aquí está. Ahí están mis escenas de Substance. De hecho, voy a cerrar este en Substance. Lo tenía abierto, ahí está. Ahí pueden ver el color, el bump, el metálico, el ambient occlusion, la normal sola y la normal de OpenGL. La normal sola no va a incluir nada o casi nada de detalle. La efectiva, por eso lo configuramos, es la de OpenGL. Entonces solo voy a meter este, el color, el bump, el metálico, el ambient occlusion, el OpenGL y el roughness. Este no, es más, hasta el height me podría olvidar de él, pero lo voy a poner. Ahí están mis imágenes. Ahora, a conectar. Repito, todos estos, por ejemplo, este es roughness. Roughness no puede ser color. ¿Por qué? Porque el roughness aquí me está pidiendo número, valor numérico, no valor de color como aquí. Por lo tanto, en vez de color, tiene que ser non-color data para que se vuelva número. Roughness a roughness. Pum. Ahí está el roughness que estoy usando. Perfecto. Este es Mixed Ambient Occlusion. Esta es la normal. Aquí está Metallic. Metallic sufre de lo mismo. Me pide un número, no un color. Entonces, en vez de color, non-color data, conecto a Metallic. Listo. ¿Sí se nota la diferencia? Hasta con esta parte. Ahí está la diferencia.
está la diferencia. Entonces ya tengo mi roughness, mi color, el height, que es este, el bump, también el bump o desplazamiento. Normalmente se manda non-color data, la gente normalmente lo manda a displacement, es completamente correcto esto. Ajá. Pero hay gente que lo mezcla con la normal. Ambas situaciones a mí me parecen normales. La verdad es que el resultado va a ser el mismo. Entonces yo prefiero, si tengo height, lo mando directo a displacement y ya. La normal igual no, aunque digas, oye, pero aquí no me pide número, como que me pide color. Sí, pero la normal actúa en la misma forma, porque si yo la normal la conecto así, le pasa esto al objeto. Se invierte en las normales, le pasa algo demasiado extraño. Entonces, la normal también es non-color data. Y ahorita tengo que poner aquí un nodo de vector, Shift A, vector, normal map, para indicar la forma en la que se tiene que traducir ese valor con su respectivo V. Listo, ahí está, con su respectivo V. Miren, ahí está. Sin normal, con puro height, ahí está. Con normal, ahí está. Ahí se ve hasta la textura, un poco el letrero de peligro. Pero ese lo voy a dejar, el color lo voy a dejar hasta el final. Ahora aquí tengo mi Mixed Ambient Occlusion y mi color. Si conecto el Mixed Ambient Occlusion al color base, pues ya solo me puso el Ambient Occlusion. Ahí está la diferencia, sin Ambient, con Ambient Occlusion. Lo único que hay que hacer es combinar color con Ambient Occlusion. Ahí está el color. Ahí está el color. Voy a combinarlo. Shift A, Color, Mix RGB. Recordemos siempre que las sombras se multiplican. Voy a multiplicar. Listo. Ahí está color y Ambient Occlusion. Así de sencillo es el workflow entre Blender y Substance Painter. Así de sencillito. No sé si tengan un poco más de preguntas. Voy a cambiar un poquito la luz. Está un poquito azul. O también lo que puedo hacer es que vean el fondo. Miren. Por eso la luz intrigue era muy bonito con el fondo. También me pueden preguntar, oye Mike, ¿y cómo yo puedo cambiar el fondo? Porque yo no quiero que la luz esté ahí atrás. Yo quiero que esta luz del letrero esté de este lado. Ah, ese es un proceso muy muy sencillito. Lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí al mundito, a los nodos. Aquí está el nodo. Shift A. En vector tenemos el mapping, cómo estamos mapeando esto, o cómo voy a querer que mapee. Pero antes de conectarlo tengo que decirle cómo está entrando este mapeo. Este mapeo es automático, se está generando aquí. Entonces debo de meter una entrada, un input, que se llame este texture coordinate, generado a vector, y luego este vector a este vector. Ya con eso, aquí está la rotación en X, Y, en Z. Así puedo cambiar la luz del lugar. ¿Ya vieron? Hasta la puedo girar así. La puedo girar así. ¿No? Mapping, texture coordinate. Ahí está. De esta forma, sin alterar tu escena, sin alterar la posición de tus objetos, puedes cambiar cómo va a entrar la luz.
Listo. Puedes generarle un mapa de su ciudad o con la que ya le pusiste. Se lo acaba de hacer en Substance, Francisco. Le acaba de hacer un dirt map en Substance. ¿No acabas de ver? Es uno de los generadores. Eso es un mapa de su ciudad. Es muy sencillo. Si quieres me regreso, pero pues aquí, ¿qué caso tiene hacer un mapa de dirt si lo acabas de generar en Substance, ¿no? Esto es dirt, pero son dirt con diferentes patrones. Esto es dirt, ¿no? Incluso en los mapas adicionales de Substance Painter, ahí viene incluso por separado el cavity, ¿no? También una especie de dirt. Ahí vienen todos estos materiales. Ahí va el render. Y en el render con más samples se ve increíble. Ahí pueden ver el previo y el render. Con un poco más de samples me puedo deshacer de este ruidito, o ya de plano, si prendo el denoiser, me puedo deshacer de él. Otra cosa que también puedes hacer en cuanto al manejo de tu color, ahorita estoy rendereando el color en Blender así como va. No, esta imagen que está resultando realmente no es de rango dinámico hasta que prenda Filmic. Aquí en la configuración de la escena, aquí abajito donde dice Color Management, ajá, aquí dice Look, voy a escoger curiosamente esta versión no trae Filmic, aquí podría escoger otro, aquí está, Filmic, ahí está, Look, voy a escoger Medium High Contrast, o puedo escoger Medium Low Contrast o Base Contrast. Oh, que la canción. Base Contrast. Ahí está. Esto de Filmic va a aumentar el rango dinámico de la escena. Y si prendemos el denoiser aquí en los layers, pues va a ser mucho mejor. Voy a darle render para que vean la diferencia. Dice Francisco, va, pensé, le podías poner otro, pero se ve mejor en Substance. Es que ¿para qué quieres ponerle otro en Substance? O u otro aquí. No lo necesita. Lo que no me gusta del denoiser es cómo me filtra incluso mi bump. Yo lo prefiero rugoso porque siento que hasta perdí el relieve de la textura. O sea, sí está padre, pero está demasiado limpio. Para el caso, prefiero quitarle el denoiser y meter más pases. Por ejemplo, ahorita solo son 128 pases. ¿Qué pasa si le meto, vamos a exagerar, voy a meter 1024 pases, ¿no? ¿Por qué no tiene, en lo que sale el render, por qué no tiene caso crear aquí otro dirt? Porque tiene Substance. Son más naturales los que salen en Substance que los que acaban saliendo aquí. Nada más por esa sencilla razón. Yo prefiero mil veces hacerlo en Substance, ¿no? Porque volver a cocinar, ya tengo un objeto terminado listo para la animación y para mapear y luego tener que reacomodar o hacer un vertex paint, me da flojera. Y aparte no lo puedo filtrar aquí tan fácil o tan rápido como si me fuera a Substance. Miren, salió mejor sin el denoiser con unos cuantos pases más. Ahí está, esa es la diferencia. Voy a cambiar el fondo. ¿Cuál usaré? De los de estudio. Este que usé hace rato. Está padre. Está con esa luz.
¿no? Y esto es muy útil por el clásico que te dicen, no, oye, pero el brillito que quiero acá lo necesito por allá y hay que jugar. Lo podemos hacer. O sea, nada más girando esto. No sé si alcanzan a notar cómo estoy girando el brillo. Técnicamente lo estoy poniendo donde el cliente lo quisiera. Así de, pues el cliente quiere los brillos ahí, pues ahí. Otra cosa extra que puedo hacer en cuanto al material es, oye, pero el cliente lo está pidiendo anisotrópico. Ah, perfecto, no importa. Aquí está la anisotropía. Puedo subirla a tope y cambiar un poco el giro de la anisotropía. Si notan en la parte frontal cómo está girando el brillo anisotrópicamente. Ahí está. Oye, que hay que darle una capita más de brillo. Perfecto. Le ponemos un poco de clear coat y ya tenemos una capita extra de brillo. O se la podemos quitar. Igual con el roughness para ese clear coat. Y este render, pues, va a salir espectacular. Porque ya alteré un par de cosas que Substance no me deja. ¿No? Como esa capita extra de brillo más el anisotrópico, que crea un reflejo bien interesante, ¿no? Todos sabemos lo que es anisotrópico. Y si no lo saben, bueno, es que el reflejo, normalmente en una superficie como esta pelota, el reflejo saldría así en forma de ruedita. Pero con anisotrópico estiramos esa ruedita y hacemos que sea en forma de línea el reflejo. Eso es lo que hacemos con anisotrópico. Increíble, ¿no? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, opiniones, reclamaciones. Por favor, ahora es cuando. Porque no sé si hagamos pronto otra clase gratuita, ya a partir de este momento. Ya si quieren saber más de esto, pues les va a convenir comprar nuestro Patreon para tener 2 videos al mes de 2 horas más la asesoría, dependiendo de lo que paguen en Patreon, para que los eduquemos en el uso de Blender en español. No olvídense de los tutoriales en inglés, ¿no? Aparte, son muy sofisticados y curiosamente están caros, ¿no? Porque hasta una membresía en algún lugar de paga de Blender sale, pues, bastante cara, ¿no? Y yo en Patreon, digo, estoy ofreciéndoles lo mismo o hasta mejor en español por $50 mensuales u $80 mensuales, depende de cuánta asesoría estén buscando. ¿Dudas? Por favor. Si no, pues ya podríamos terminar esto. Dice Francisco, los materiales de Substance son animables sin problemas. No sé qué quieras animar. Son texturas, no son videos o animaciones. ¿Qué quieres animar? ¿Que cambien de color? Sí, sí se puede animar, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está entrando el color de una forma. Ajá. Color. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Matiz saturación, por ejemplo. Matiz saturación, ahorita es de ese matiz. Le meto un keyframe y avanzo un poquito en el tiempo, al 438, cambio a otro color y cuando le damos play, ahí pueden ver cómo cambia de color. Así de sencillo.
o te refieres a otra cosa, ¿no? Así podría meter otro cambio en el matiz, meter un keyframe, otro momento en el tiempo, cambiar a otro matiz y así sucesivamente llevármelos. Le doy play y ahí está tu cambio de colores, ¿no? Dice Jorge, el único que pregunta es Frank. Pues sí, los demás no sé por qué no preguntan. Moisés, ¿alguna duda? Erika, ¿alguna duda? Los desconocidos que no saludan, ¿alguna duda? ¿No? Por ahí estoy viendo un par de bueno, no un par, solo un metichillo por ahí que no fue invitado, pero ahí anda de mirón, pero pues hasta ese tendría que tener la decencia de saludar y presentarse, ¿no? Tener un poco de ovarios. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su vida. Como dice Galaxia, pueden hacer un papalote y volarlo. Pero bueno, más dudas, por favor. Sugerencias, opiniones, comentarios. Bueno, ahí está animándose justo lo que quería Francisco. Que bueno, puedo hacer. Aquí lo hice rápido, pero podría haber ¿cómo se llama? Un enmascarillado para evitar que las calcomanías cambien de color y que solo cambie de color el objeto, ¿no? El enmascarillado lo podría meter en factor, hacer una combinación un poquito más compleja aquí en cuanto a las máscaras, pero puedo usar las máscaras de Substance, ¿no? Dice Jorge, que se manifieste. No, no creo que se manifieste. No, no creo que se manifieste. O sea, son personas que por algún motivo me tienen miedo. Ja, no sé por qué, nunca, nunca he golpeado a nadie, menos en línea, pero pues son cobardes, ¿no? Ya sabes. Pero bueno. Me ha encantado el Substance Painter, lo conocía, pero no lo había visto todavía en acción. Pues sí, Moisés, la verdad es muy útil Substance, ¿no? Ahorita trabajamos con un inorgánico. También con orgánicos lo que puedes hacer es igual de sencillito como en un inorgánico, ¿no? Tienes tus Smart Materials para piel, puedes pintar rajadas y que le escurra sangre, ¿no? Puedes pintar cicatrices, quemaduras. Puedes usar una imagen como stencil, una foto que tengas como stencil y proyectarla y pintar textura, ¿no? Está demasiado fácil de usar Substance Painter, ¿no? Y su integración con Blender, pues otro cacho, ¿no? Otro poco más de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si todavía tengan más dudas en este sentido. Si no, pues ya con esto concluiremos el streaming de hoy. Son las 11 y un cachito. Con esto ya detendremos el streaming de hoy. Acuérdense de seguirnos en Patreon. Pueden seguirnos en facebook.com/animacion3dilustracion o en www.patreon.com/miguelsalinas o en nuestra página de internet www.filmsfx.net, ¿no? Y bueno, por mi parte ha sido un gustazo estar con ustedes esta noche. Y espero poderlos ver pronto, escuchar de ustedes pronto en cualquiera de nuestros dos lugares, en Facebook, Animación 3D, Ilustración, o en patreon.com/Miguel Salinas. No, al contrario, gracias a ustedes, en especial a Moisés Rodríguez Ravelo, desde las Canarias. Un saludo, unas felicitaciones desde la tierra asolada por los terremotos de México.
Y pues un abrazo a todos. Pues muchas gracias y espero sus preguntas. Bye. Ah, una última pregunta a Francisco, no lo había visto. Pregunta a Francisco, si pusieras una parte como material emisor, ¿lo trabajas sin broncas? Sí, sin broncas. Déjame, te lo demuestro. Por ejemplo, esta parte, la tapita, voy a hacer que emita, o es más, voy a hacer una selección aquí adentro y voy a hacer que eso emita. Ajá. Así de, eso va a emitir. Así de sencillo, así de barbas. Bueno, se me pasaron unos vértices en la selección. Ahí está. Esto voy a hacer que emita un poco. Ajá. Aquí en esta selección, aparte de mi principlet, ajá, voy a crear un nuevo material que sea de emisión y solo lo voy a asignar a esa parte. A todo lo demás le voy a asignar el principlet, así de sencillo. Entonces ya tengo uno aquí y ya tengo otro aquí que es emisión, visto prerendereado. Ahí está, ¿ya vieron? Ahí está el segundo material que estoy pidiendo que emita. Puedo hacer que emita más luz si notan cómo cambia la intensidad, que no emita, que sí emita, ¿no? Que digo, puedo llegar a 10.000 de emisión y lo único que va a hacer es quemarlo más. Puedo llegar a 500 y se va a seguir quemando. Hay que tener cuidado con los materiales de emisión, nada más. Ese es el único asunto, pero como puedes ver, puse unas caras que fueran el resto de la emisión. Entonces, pues ahí está. Y ahora sí, con esto, pues ya. Si ahora sí ya no hay dudas, ya dos personas salieron volando. Ya solo quedamos 5 mirones. Bueno, ahí está el render. Se ve muy bien. Entonces, señores, ladies and gentlemen, un saludo a todos y espero poderlos ver pronto. Espero que esto haya respondido la última parte de las dudas. No olviden visitarnos, como ya les dije, en nuestro Patreon. Y en nuestro Facebook. Ponlo azul y se verá, perrón. No, ya me dio flojera. Ya. Ya te respondí tu duda. Está bien. Pues nos vemos pronto, cámaras. Ah, bueno, lo que dice Francisco es de que lo ponga azul. Como está muy potente, llega un momento en que es tan potente que el color ya no se ve, porque sobrepasaste el RGB. Tendría que ser de un valor muy bajo para pintar de esa luz, pero entre más potencia le vayas dando, más blanco se va a ir volviendo. Y eso es natural, se está quemando. Entonces, yo no sugiero, si lo vas a volver de autoiluminación a alguna parte, no la mandes arriba de 50, de 100, y te va a iluminar bien. Ya si necesitaras más luz, igual y metes una corrección de color o metes pases para ponerlo azul, pero se te va a quemar. O sea, ya pasando
de 500 para arriba ya está quemado eso. Aún usando el Filmic. Si no usaras el Filmic, se te va a quemar antes. Pero bueno, ya con esto, ahora sí concluimos y los esperamos, repito, en www.facebook.com/animación3D ilustración y www.patreon.com/Miguel Salinas. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias. Nos vemos pronto.